Siempre me apasionaron los mundos privados, íntimos, secretos de las personas. Quizá porque allí buscaba una explicación para esta circunstancia tan arbitraria y tan azarosa de estar vivos. Y las busqué y busco sobre todo en aquellas personas que parecen haberle encontrado un sentido a sus existencias. Estas entrevistas forman parte del extenso archivo de diálogos sostenidos a lo largo de años, con personalidades muy destacadas, tanto nacionales e internacionales, del mundo del arte, de la cultura, del pensamiento. Algunas de ellas nos siguen alumbrando con sus vidas y sus obras. Afortunadamente, otras, lamentablemente, nos enriquecen, nos siguen enriqueciendo, pero desde la memoria. Debo confesarles que para mí fue un gran placer participar de estos encuentros con personas que admiro y que tuvieron la generosidad de abrirme sus misterios, sus infortunios, sus esperanzas. Espero que ustedes también sientan lo mismo al ver estas entrevistas en este ciclo de Canal Encuentro. Domingo Enrique Cadícamo nace el 15 de julio de 1900 en una estancia de la provincia de Buenos Aires, donde su padre trabaja como mayordomo. En 1910 se mudan al barrio de Flores. Comienza a escribir desde muy joven con el seudónimo de Rosendo Luna. A los 20 años escribe el poema Pompas, que 4 años más tarde se convierte en su famoso tango Pompas de Jabón, con música adaptada por el pianista Roberto Emilio Goyeneche y grabado en España por Carlos Gardel en 1925. Cadícamo se convierte en el compositor preferido de Gardel, quien grabará 24 de sus tangos. Algunas de sus obras más conocidas son Anclado en París, Al mundo le falta un tornillo, La casita de mis viejos, Cuando miran tus ojos y La novia ausente. A lo largo de su carrera, Cadícamo demuestra ser un artista completo. Compone tangos no solo en letra, sino también en música, a veces firmados por él o utilizando los seudónimos de Gino Luzzi o Rosendo Luna. Escribe varios libros y obras de teatro y recibe innumerables premios y reconocimientos. Dueño de una salud privilegiada, continúa hasta los últimos años de su vida impulsando proyectos como el disco Cadícamo 2000, en el que reúne algunos de sus tangos inéditos. Autor prolífico de la música popular argentina, Enrique Cadícamo fallece el 3 de diciembre de 1999 en Buenos Aires, a los 99 años. Es inevitable, maestro Cadícamo, preguntarle sobre Gardel. Sí, la verdad, ¿no? Porque es un personaje que es una leyenda viva todavía, ¿no? Todavía. ¿A quién usted conoció bien? Inclusive bueno, creo que llegó a convivir con Gardel, ¿no es cierto? Anduvimos juntos en algunas oportunidades, pero era una amistad profesional y de ahí salió la personal, digamos, ¿no? Porque grabó muchísimos tangos míos. ¿Grabó muchísimos tangos? Sí. Es un récord, un honrado récord, porque no creo que ningún autor pueda tener acá ni en ningún lado tantas obras grabadas por Gardel. Son 23 temas. ¿23 temas? Sí, es un horror. Ahora es una herencia que me dejó el amigo, ¿no? Porque siempre se produce algún derecho, alguna intercalación. Ahora, por ejemplo, se habla de una película en Los Ángeles, no sobre la vida de él, sobre un libro que yo escribí, que es un fragmento de la vida de él, la más linda, quizás, digamos, artísticamente, ¿no? Es el momento
culminante que tuvo Gardel en París, donde fue el puntapié inicial de su carrera brillante después, porque era conocido, era un cantante acá querido por todos y popularísimo, pero en Francia era otra cosa el asunto. Bueno, entonces Carlitos debutó el 2 de noviembre, me parece, del año 28. Yo estaba en España. Y me manda el guitarrista una carta, todavía se mandaban cartas, no se hablaba por teléfono de París a España, por fax, que debutaban el día 2. Entonces yo inmediatamente me fui, tomé el tren de la tardecita y llegué al otro día a la mañana, los grandes expresos, esos lit, esos vagones lit preciosos que había en esa época, ahora no sé si era animal. Y llego al otro día a la Gardino, a la Guy d'Orsay llamaba, estaba esperándome este muchacho, el guitarrista de él, Barbieri. Barbieri. Una gran persona, sí. Y bueno, esperé el debut 2 días o 3 días, porque de ahí hablando con él, estaba muy entusiasmado. El empresario era amigo ya, no era casi empresario de él, era amigo de él, porque los Pizarro, que eran los músicos que actuaban en el local, la Rue Fontaine, número 6, me acuerdo. El empresario se llamaba Paul Santolin. Paul Santolin era un corso que era el hombre que le hacía los negocios a Monsieur Volterra, un famoso empresario francés ya en edad, y lo dejó a que era un hombre joven y muy capaz de ser. Yo sabía, no quería saber nada de tangos ni nada de este hombre, pero lo abrumaron tanto los Pizarros. Tenía una orquesta en un local de él, y él simpatizaba mucho con la música y con el hablar argentino, quería hablar también español, y hablaba con ellos. Entonces, tanto insistieron los Pizarros, porque fueron los Pizarros los que le dieron el puntapié inicial a Carlitos, Salvador y Manuel. En esa época, Manuel era la vedette del tango en París. Entonces, él y el hermano Salvador insistieron para que Gardel pudiera debutar. No se puede debutar acá, dice, hay que esperar alguna cosa especial. Dice, yo comprendo cómo canta, es una belleza, cómo es lindísimo. Hicieron todos los elogios que se le puede hacer, porque eran amigos del Abasto, los Pizarro con Gardel cuando eran jovencitos. Los Pizarro tenían tambo, los madres, fíjese usted. Entonces, allá en París el asunto fue estrechar más vínculos todavía, ¿no? Después de tantos años de conocerse acá. Bueno, la cuestión es que le arregla un debut imprevisto, donde en un teatro de Champs-Élysées que se llamaba Fémina, desaparecido, se quemó después. ¿Qué pasaba ahí? Vieron un intendente de tierras de una isla, Guadalupe, que era posesión francesa, que se había inundado, se había llenado de miseria y de fiebre, ¿cierto? Y vieron a buscar recursos a París. ¿Qué forma? Haciendo un gran festival artístico, cobrando carísimo la entrada para poder derivar ese dinero a esa gente necesitada. Y ahí lo metió Paul Santolin, una oportunidad. No ganaba nada, pero entraba dentro de un elenco maravilloso de estrellas. Estaba Chevalier, estaba la Josefina Baker, habían las estrellas de aquella época. Eso sin pena ni gloria. Un debut de una noche donde también actuó Pizarro y donde él cantó el carretero, una canción muy nuestra, vestido de gaucho, con su guitarrita. Bueno, pero eso hizo de que el señor Santolin le abriera un debut en una sala muy linda, muy coqueta, muy en la Rue Clichy número 20. Me acuerdo bien los nombres, porque yo viví. ¿Se acuerda? Me acuerdo porque yo viví mucho tiempo ahí. Fue el 2 de noviembre del año 28, debutó en esa sala con algún cartel en la puerta que decía el Écrouteur de todos los tangos argentinos. Bueno,
Yo fui al camarín a saludarlo y me fui enseguida, pero no estoy muy nervioso. Y me fui abajo a esperar que saliera esa, ¿no? Pues estaba con los pizarros en una mesita ahí atrás de todo, en la salita. Estaba con poca gente, había, pero importante. Entonces le dice, nervioso y cambiado ya el tono, Paul Santolin en el camarín, a Gardel. Estaba, me contó Pierotti, que era el secretario de Carlito, Pierotti. Muchacho joven argentino que anda por ahí, y él lo ayudó, era una linda figura, muchacho, era secretario. Que le dijo, Carlito, cantá un solo tango. Porque no era una sala para cantar esa. Sí. Era para reunirse. Tomar era para un... hablar, para conversar, para tomar copas. ¿Cómo un tango solo? Entonces, eso lo aplastó. Pierotti, que lo conocía como un hermano, me contó casi con pena eso. Si vos ves que te aplauden, haces el bis. Y se acabó, Y se fue. De acuerdo, le dijo, y se fue. Alice se puso horrorosamente mal, Carlito. Empezó a insultarlo, dice, ¿cómo yo voy a cantar? Yo no canto nada, yo me saco la ropa. Pierotti lo ayudó. Bueno, sale escena y la gente se dio vuelta así para mirar a ver a quién anunciaba un maestro de ceremonia con su gran smoking, ese, el gran cantor de tangos de la Argentina. Y bueno, qué sé yo, bueno, apareció él y los cuatro guitarristas con su traje de gaucho. Canta el carretero, él lo tenía de tema predilecto. Y la gente aplaudió, pero sin entusiasmo, porque en realidad no arrancaba entusiasmo la figura de. Fíjese usted lo que pasó. Canta, es el carretero, y a un aplauso perdido que era de algunos amigos que estaban ahí, entre claro. Ellos. Para eso están los amigos. La Sadie Wakefield. Wakefield se llamaba una señora que eran comerciantes en tabacos en Londres, que estaba viviendo en París, que simpatizaba y la habían traído expresamente a escuchar un cantor argentino, ¿no? Ese fue un debut memorable, el de Carlito Gardel. Después, debutó en el Ampir, con el mismo empresario, y después empezó su carrera ascendente. Venta de discos, 70.000 discos por mes vendía, que yo ayudé un poco, más por simpatía que por lo que a él le hacía falta. En una mesa, estaba de la Casa Odeón, tenía un stand donde vendían los discos de él. Y él los firmaba a los compradores. Ajá, y yo le ayudaba a poner el disco ahí, nada más, él firmaba. Quiere decir que ahí empezó su carrera. Después de esa noche, que no fue nada como debut auspicioso, Carlito empezó a tomar posición, ya podía haber cantado en francés porque cantaba maravillosamente en francés, pero el asunto eran los tangos, los que gustaban, tangos argentinos. ¿Cómo era Gardel? Era muy festivo. Se pasaba, sí, en cualquier momento se le ocurría un chiste y cortaba la conversación para decirlo, ¿no? Y lo decía con mucha gracia y con su cara, que era maravillosa, ¿no? Una belleza varonil tendría terrible. Entonces, fíjese cómo sería de infantil a veces. Estaba una noche en el Garrón, porque vivíamos en el Garrón de noche y nos juntábamos todos, no ni para bailar ni para beber, sino para conversar en unas mesas especiales. Iba Gardel, Gibur, Gibur, y había otra gente, los Keller Sarmiento, que eran dos chicos jovencitos que estaban haciendo el periódico. Entonces Gardel estaba con dos empresarios que estaban interesados en contratarlo. En medio de la conversación y de los contratos y del dinero que se jugaba ahí para hacerlo, él se puso a vocalizar, a hacer mela es una palabra que utilizan los cantantes, mela, pipa, mela manzana quiere decir, y pipa es para un juego que hace caminar bien la, la,
los senos frontales, ¿no? A los cantantes. Los italianos, los grandes cantantes, dicen todos eso. En los tiempos lo miraron porque le cortó la conversación de los que entraron. Mela, mela, pipa. Y cantaba así. Ah, bueno, terminó eso y sigo. ¿Cómo era el asunto? Bueno, era maravilloso en ese sentido, ¿no? No servía para tomarse en serio nada. Usted se inclina por escribir, ¿no es cierto? Usted comienza escribiendo y después se hace un letrista de tango, ¿no es cierto? Claro, porque... Su primera afición es lo literario, ¿no es cierto? Sí, la influencia la recibí directamente. Yo tenía 18, 19 años y estaba en el Consejo Nacional de Educación. Ah, usted trabajó ahí. Sí, trabajé ahí. En el archivo era un escribiente que estaba ahí, ¿no? Pero al lado mío había una persona célebre de las noches de Buenos Aires, que era un periodista, se llamaba Pablo Suero, un desfacedor de falsas reputaciones, era terrible, ¿no? Brulotes a cualquiera que no merecía de verdad un elogio, y cobraba todas las noches, cuando lo encontraban por la calle le daban una paliza. Bueno, ese era el compañero que yo tenía. Y yo entré, me saludó, el jefe me lo presenta. Un montón así de expedientes tenía Pablo Suero. Me dice, ayúdame a hacer esto, porque él no hacía, él hacía las notas para Crítica. Él era cronista del diario Crítica. Y nos hicimos... yo lo admiraba, él no, porque yo era muy joven, él también era joven, tendría 27, 28 años. Pero estaba rodeado de gente famosa, iba Galvez, iba Héctor Pedro Blomberg, ahí. Ajá. Yo conocí toda esa gente, Enrique Banch, que fue un gran poeta nuestro. ¿Cómo no? Bueno, era director del Monitor, de una revista nuestra del Consejo. A mí me influenciaron esos talentos, ¿no? Y los libros que me fue pasando Pablo, que los leí y me los daba a mí. Después los libros de Guida da Verona, de Gabriel D'Annunzio, El Hierro, El Fuego, todos esos libros preciosos. Y yo hice una cura de libros al lado de él, ¿no? ¿Alguna vez leí en alguna parte que usted decía que había sido influido por Rubén Darío y por Celedonio Flores? Así es, ¿puede ser? Sí. Y por el Lunfardo también, ¿no? El Lunfardo que usted recogía en estas relaciones, en estas andanzas, ¿no? En Octámbulas, ¿no? Tal es así que yo estaba influido por lo que le dije antes, por Víctor Guillot, que era famoso. Guillot, ¿cómo no? Toda esa gente, a quien le dediqué un libro muy bien impreso en papel pluma, que ya no se hace más, con líricas mías, se llamaba Canciones Grises, que Pablo no quería que yo, Pablo Suero, que yo escribiera semejante librote, ¿no? Color elefante, gris, decía él. Vos estás en lo tuyo. ¿Cuál era lo mío? Una letra que él había leído a mí y le gustaba mucho. Pompas de jabón. Pompas de jabón, que fue su primer tango, y ¿no? Y sí, él me influenció. Porque me dijo, vos tenés que hacer esto. Mira, Pío Baroja sabe hablar el castellano maravillosamente, hace cuentos de gitanos y cuentos de ladrones y todas esas cosas, y habla el caló. Vos estás en esto, seguí en esto. Recordemos algunos nombres de tangos suyos. Sí. Madame Yvonne. Nostalgias. Claro. Muñeca Brava. Ah, qué buena memoria tiene. No, y otros valsos americanos que me llamaban para que los grabara Gardel. Y la versión en castellano. Ah, usted hacía la... Claro, Ramona. La versión en castellano. El vals famoso, Ramona, americano. Ah, Ramona, claro. De Mabel Wine. Y usted hizo la... Una aristócrata, una pituca americana. Amiga de las Vanderbilt, de las fundadoras de Nueva York, que yo después la conocí en Nueva York. Anclado en París. Anclado en París. También, la casita de los viejos. La casita. Ya me he acordado. Lo felicito ya, ¿no? Porque tiene muy buena memoria, O'Donnell. Qué bárbaro, ¿eh? Qué producción. Me gustan los tangos. Me gustan, sí, mire que sentados son tangos, apenas he citado algunos.
¿Cómo es eso de que se trabaja entre un letrista y un músico? Usted le llevaba la letra, él le ponía la música, bueno, trabajaban juntos, él le daba la música a usted, adaptaba la letra. ¿Cómo hacía usted con Cobian? Bueno, indistintamente se podían hacer las cosas. Yo, por ejemplo, tenía la costumbre de aprenderme la música en el piano, yo. Yo tocaba un poco el piano, solfeo, esas cosas, la larga. Usted sabe música, digamos. Sí. Usted. Entonces me aprendía bien yo las melodías en el piano. Ajá. Entonces la lucubración iba directamente a la melodía, porque ya la tenía yo adentro, ¿no? Ajá. Cosa que yo aconsejé siempre, de que el letrista tendría que saber solfeo también. O saber música o tener oído. Claro, claro. Porque entonces la colaboración era más exacta, y no había, por ejemplo, palabras graves en lugar de haber agudas. ¿Qué siente usted cuando escucha en esta música moderna de hoy estas letras que son verdaderamente tan insignificantes, por decir algo, ¿no? Tan reiterativas, hablando de un amor absolutamente banal y sin contar nada en última instancia, sin narrar nada de las preocupaciones de las personas, en su enorme mayoría, por supuesto que hay excepciones, ¿no? Se ha perdido la poesía de la música, ya no hay preocupación, digamos, por escribir bien. ¿Qué es lo que sucede, Cadícamo? Bueno, ha pasado en otros países del mundo también, no tanto como acá, ¿no? Acá la juventud fue acaparada por los empresarios de los discos o de los cassettes, que traía música importada y les costaba mucho menos grabar cosas que les mandaban de Estados Unidos, hacer una copia y venderla, y no pagaban orquesta, no pagaban lo que insume un gasto de grabación. Y poco a poco fueron llenando de los oídos de los chicos jóvenes con esa clase de música saltona, alegre, despreocupada, y cuando se quisieron acordar había una nueva ola. Eso nos quita, porque en una época también la hubo cuando yo era joven, que era la rumba. La rumba. Pero después vino el tango y la tapó enseguida. Ajá. Pero ahora ya no la tapa más el tango. Por eso hay que hacer un esfuerzo para salvarlo, ¿no? Y creo que tendría que alguien decir, volvemos a la raíz del tango, porque no están equivocados. Ya se inventó el tango, es como los valses de Strauss. Ya están hechos, no se pueden arreglar, no se pueden cambiar, porque no son los valses auténticos de Austria. O se pueden hacer otros valses, pero esos... Otra cosa. Eso ya está. La tarantela es igual que hace 200 uh-huh. años. El Bal Musette, que se hace en Francia, se hace en las cavas de París, entre apaches, se sigue tocando igual. Con el acordeón igual, así. ¿Por qué? Porque ya es una especie de orden municipal para el turismo. Claro. ¿Entiendes? Entonces, el tango no tiene por qué cambiar. No es una máquina, un automóvil que tiene que tener un compresor más, un medidor más, un chiche más. Nada de eso. Tiene que tocarlo tal cual lo hicieron Bardi, Cobian, Enrique Delfino, Aróstegui, Bevilacqua, que eran un poco locos, ¿no?, en la exaltación, pero que eran auténticamente de nuestro país. La prueba está que en Europa llamó la atención eso en las primeras orquestas que fueron, porque no era una música extraña, venía de allá, de los mares. ¿Cómo era el choclo? Qué lindo. Bueno, vamos a hacer de nuevo. Todo repertorio antiguo se hacía señor O'Donnell. Y usted es admirable, le voy a decir por qué. Porque está en un género que no debe desaparecer. Los cultores no están para hacer esa clase de temas, pero igual las orquestas pueden seguir haciéndolo.